Investigadores de más de 30 países europeos se pusieron de acuerdo para salir a la calle el 23 de septiembre a las 6 de la tarde, con un objetivo: acercar la ciencia a la sociedad y en especial a los más jóvenes. Las actividades de la Noche de los Investigadores, en la que la Universidad de Murcia participó por cuarto año consecutivo, se centraron en esta ocasión en torno a la química, con motivo de la celebración del Año Internacional de esta disciplina científica. Los niños pudieron jugar a ser químicos y sorprenderse con los experimentos educativos de los diversos stands que se instalaron en el antiguo cuartel de artillería de Murcia. En la inauguración estuvieron presentes, entre otros, Juan María Vázquez, vicerrector de investigación de la universidad, y Pablo Artal, presidente de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, que espera que estos eventos sean el germen de futuros investigadores. Pues que disfruten y empiecen a tener la sensación de ese bichito de la investigación, de esas curiosidad que seguro que puede ser el salto para el futuro y que les va a resultar de interés. El rector José Antonio Covacho señaló que en España existe un déficit de vocaciones científicas en áreas ajenas a las ciencias sociales y humanidades, pero afortunadamente la crisis ha convencido a muchos jóvenes de continuar formándose, como afirmó Rafael González Tobar, delegado del Gobierno en la región de Murcia. Por su parte, José Ballesta, consejero de Universidades, Empresa e Investigación, insistió en la necesidad de que haya más interacción entre científicos y sociedad y en que ésta sea bidireccional. No podemos tener sociedades duales entre los que saben y los que no saben, entre los que conocen y los que no conocen. Y por eso es esencial actividades como esta, en que el mundo de los investigadores interaccione, se mezcle, se funda con la sociedad. Tras el acto inaugural, las autoridades entregaron los premios del concurso Dibuja un científico, dirigido a niños de entre 6 y 14 años, y realizaron un paseo por los stands. En la Noche de los Investigadores, un evento financiado por el Ministerio de Educación y la Comisión Europea, se habló también sobre cómo se sobrevivía a bordo de un barco en la época de la vela, en una charla organizada por la Cátedra de Historia Naval, e incluso al final hubo tiempo para el rock.